Claudia Panza Robles y hace unos años, hace como 5 años, fui invitada, porque en realidad sentí la necesidad de abrir un espacio en Capital Federal, soy de Quilmes, y ese lugar se comenzó a llamar Aliarse. Este Aliarse resonó en muchos corazones de personas que estaban trabajando para la educación y fueron llegando a mi espacio y fueron mis enormes maestros. Cuando estas personas llegaron, en realidad fui un enorme aprendiz de ellos y en algún momento sentí que todo eso tenía que producir algún resultado, me sentía como un volcán. Con ganas de compartir y crear algo. Yo ya tenía algunas otras formaciones corporales, coach, he trabajado con grupos de técnicas psicocorporales y desarrollo personal, pero la educación a mi vida llegó para unir y cohesionar todo. Este trabajo está inspirado justamente en la idea de los nuevos niños. Los niños llegan con más de una inteligencia activada, casi se tienen activados sus 12 filamentos del ADN. Esa sería la enorme aspiración del ser humano iluminado, ¿no? Cuando Gardner y algunos investigadores en el siglo pasado hablaban de las inteligencias múltiples, ellos indicaban que había 7, 8, pero después nuevos investigadores fueron agregando otro tipo de inteligencia y otro tipo de habilidades que los niños ya con 3 años ya entran a la computadora, ¿no? Y suceden otro tipo de habilidades que son nuevas, pero que también son viejas, porque son habilidades de integración. Entonces, este trabajo está basado en 12 inteligencias múltiples. Y la 13, la inteligencia número 13, es la co-creadora, que es la inteligencia de crear en la total manifestación de Dios. Hay una inteligencia organizada. Todos tenemos una música única para interpretar. Hay una herencia para recordar. Hay un propósito que trata de servir. Toca la música que sientes tocar. Acepta el llamado. Activa tu inteligencia. Ofrece tu talento. Manifiesta tu sello único profesional. No te quedes con la música adentro. Somos un holograma completo. Ya sos todo lo que sos. Si vives en el proceso de recordar para qué estás aquí, ya eres parte del resultado. No estás para empujar la vida, sino para disfrutarla. Entonces, la invitación que ustedes tienen hoy es que cada uno descubra cuál es su inteligencia y dentro de esa posibilidad de 12 inteligencias, cada uno utiliza cada inteligencia de distinta manera, con una distinta frecuencia, que yo siempre digo, hace que las personas que tienen un buen instrumento de la voz, algunas puedan cantar en la bañera y otros pueden ir a cantar al color, ¿no? Con un buen instrumento, la diferencia de dónde me animo, hasta dónde quiero llegar, depende de cada uno. Entonces, a partir de estas 12 resonancias, vamos creando 144 nuevas habilidades. La Escuela del Florecimiento del Talento está dedicada a los niños y jóvenes que traen la semilla. Dejemos que sean ellos quienes iluminen el camino al futuro, hacia un estado de total conciencia y despertar. Las semillas son los talentos del alma que requieren ser cultivados para que florezcan en forma de expresión y contribución personal, para ser los futuros árboles que embellecerán y sustentarán la cultura y la sociedad. La semilla es pequeña y simple, pero obedece a su patrón de crecimiento y a su propósito de vida. No manipula
y se contiene a sí misma. Toda la información necesaria para producir una planta, un árbol, flores, frutos y finalmente producirán nuevas semillas para su continuidad. Una vez que somos conscientes de lo que queremos, de quiénes somos y qué vinimos a hacer, podremos vivir de acuerdo a esas verdades. La semilla es un ejemplo. Debemos aprender a ver el árbol en ella, aunque sea muy, muy pequeña. Florecer es el reconocimiento y gratitud por el recorrido del proceso evolutivo. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a florecer con lo que tenemos? Bienvenidos a la escuela. Los ejes para el proceso de activación múltiple del talento son tres. Uno de ellos es la pedagogía de la escucha, otro es el coaching personal educativo y el otro es un trabajo de ludoterapia. El trabajo de la pedagogía de la escucha tiene que ver con la posibilidad de que este mundo moderno no nos ofrece todas las vibraciones y todos los sonidos que estamos preparados para recibir. Es un sistema neurosensorial que es muy conocido mundialmente, que se llama el método Tomatis, y ayuda muchísimo a la posibilidad de ampliar nuestras vibraciones auditivas. En otros países están utilizando este sistema como algo complementario en las escuelas, porque acompaña muchísimo a los chicos en sus problemas de atención y de concentración. Eso nos permite ampliar nuestra visión, porque nuestra visión y nuestro oído están unidos, están entrelazados. Por lo tanto, cuando yo puedo ampliar mi capacidad auditiva, también puedo ampliar mi posibilidad de ver, de trascender mis propios límites. Lo que produce es una dinamización de la escucha, o sea, voy a volver a sentir que puedo escuchar más. Y también, al escuchar más, estoy mejor, porque tengo más herramientas para poder cumplir con mi misión y con mi trabajo. Dentro de la escuela, para el florecimiento del talento, lo utilizamos para que las personas activen y recuerden, porque la atención también es escucharnos a nosotros mismos. Entonces, esta posibilidad de estar atendiendo y escuchándonos a nosotros nos permite verdaderamente conectar con el potencial que somos. El coach personal educativo tiene que ver con la posibilidad de ver a las personas completas. Y lo que permite, trabajando coach, tiene que ver con entrenamiento o acompañamiento. Entonces, nosotros acompañamos a que las personas descubran qué es lo que les falta para completarse. La educación está focalizada en la capacidad de atraer lo que me falta para completar. El coach personal educativo tiene que ver con la posibilidad de desarrollo de la persona desde una visión holística y le permite desarrollar su talento para poder vivir de ese don. La tercera herramienta del proceso de la activación múltiple del talento está vinculada con ludoterapia. Nosotros descubrimos que la posibilidad de despertar nuestros dones a través de un metalenguaje que ofrecen los juegos, verdaderamente permite que la persona se conecte con lo que desconoce de sí mismo, o sea, con todo lo que sé y todo lo que sé que no sé. Entonces, el juego, verdaderamente, cuando se puede aplicar con la conciencia de no competencia y sí con la posibilidad de compartir, nos permite hacer ensayos dentro del juego de nuestra vida, para después poder practicarlo cuando uno sale afuera, porque en los juegos están contenidos en un clima y lo que se trata de buscar es que las personas puedan todas elegir un propósito grupal y lo que está integrado por tres juegos iniciáticos.
Uno de ellos es el juego de la herencia personal, otro es el juego de la manifestación cuántica y la tercera opción es co-crear la nave del arca. El juego de la herencia personal es un modelo integral de ensamblaje de 12 aspectos en acción. Nosotros dentro del juego, cada aspecto lo llamamos comandos de inteligencia. Los comandos de inteligencia nos permiten activar lo que nosotros ya somos. Por eso es que lo llamamos el juego de la herencia personal, porque la invitación es a recordarnos. Un comando es un instrumento capaz de indicarnos el camino para encontrar armonía con nosotros mismos. Es un aspecto codificado de nuestra inteligencia, una orientación que nos permite desarrollar un camino de expresión y contribución. Son 12 comandos de inteligencia que generan 12 talentos. Y de acuerdo al compromiso de ejecución de ese talento, de acuerdo a la forma en que experimento ese talento, se desarrollan dentro de la escuela los 144 sellos únicos profesionales. Los comandos de inteligencia son comando de la inteligencia corporal, de la inteligencia compasiva, de la inteligencia verbal, de la inteligencia artística, de la inteligencia ecológica, de la inteligencia espiritual, de la inteligencia musical, inteligencia multicultural, inteligencia científica, inteligencia intrapersonal e inteligencia multidimensional. Hasta ahí son 12 comandos. El juego te presenta la posibilidad de co-crear la 13ª inteligencia, que es la síntesis de las 12 anteriores. Y se llama la inteligencia co-creadora. Es cuando estamos tan disponibles, tan activados, que somos capaces de co-crear con Dios. ¿Qué es un sello único profesional? Es la vocación o profesión que expresa tu ser. Siento eso y expreso mi divinidad. Tú, como ser único y original, eres portador de un sello individual de talento que necesitas descubrir y desarrollar para volver a ser tú mismo. Dentro de una matriz que convoca la realidad cuántica hay 144 posibilidades de manifestación. Dejemos que los niños y los jóvenes que traen la semilla de su sello único profesional iluminen el camino hacia un estado total de conciencia y despertar. Los libres pensadores y los visionarios ya lo han descubierto. Todos tenemos completo dentro nuestro las 12 comandos de inteligencia. Cuando nosotros creamos un propósito, el juego lo que te conduce es a dirigir cuál es la inteligencia que hoy, aquí y ahora necesitas para cumplir el propósito mayor. Tiene que ver con tres tipos de sabiduría: la sabiduría del ser, la sabiduría del hacer y la sabiduría del trascender. Nuestro actual paradigma nos dice que hay que primero hacer, después ser y además tener. El cambio que propone el juego es cambiar el tener por el trascender. Y también descubrir que antes de hacer, nosotros tenemos que mejorarnos a nosotros mismos, tenemos que reconocernos como seres completos para que nuestro hacer se transforme. Y de esa manera, cada vez que estoy tratando de crear una acción, no olvidarme que hay un propósito mayor, hay un propósito que me permite a mí trascender mis propios límites, pero eso está hacia arriba, está en conexión con Dios. Cada talento, cada una de esas 12 inteligencias que vamos a habilitar, si estuviéramos en algún lugar físico, cada inteligencia tiene su propósito. O sea, una inteligencia musical tiene un propósito dentro de la totalidad, más allá de tocar o no un instrumento de cantar, sino de resonar. Entonces, cuando uno, por ejemplo, si uno quisiera crear un grupo en común, unidad o en aliarse con la idea de todos juntos llegar hacia un mismo propósito, una inteligencia musical debería estar en la puerta. ¿Para qué? Para resonar y atraer
lo que ellos pueden sintetizar de lo que está sucediendo detrás, en el conjunto, en la totalidad. Entonces quiero decir, lo que vamos a estar hablando es, por eso este juego se llama Juego de la Herencia Personal, es cómo cada uno recuerda para qué vino, quién es y cuál es su propósito personal. Luego vamos a hacer un segundo juego donde ese talento utilizado en la realidad tiene un, además de un propósito, tiene una función y un para qué, existe a través de un para qué. Y después lo que hacemos es creamos algo que se llama la nave del arca, que es nos juntamos todos y vemos cómo está dispuesta esas inteligencias para permitir que esa nave flote, que esa nave se dirija, que esa nave pueda cumplir el propósito, pueda aprovechar los vientos para cumplir lo que verdaderamente quiere hacer. Entonces, en la nave del arca, lo que nosotros logramos es crear un mapa con 12 personas, con 12 facetas de un mismo propósito para llegar a un resultado que sea trascendente, que nos lleve a un cambio de conciencia, donde todos juntos podamos disfrutar de los beneficios logrados. La Escuela para el Florecimiento del Talento fomenta la posibilidad de crear una nueva cultura. Nos imaginamos que si cada uno de nosotros somos libros de una enorme biblioteca y si cada uno de nosotros se anima a abrir su libro, a abrir su maestría y ofrecérselo a los demás, esa biblioteca viviente que representamos cuando nos unimos a través de un propósito, podemos crear una nueva conciencia. El juego de la herencia personal nos propone unir 12 personas mirando hacia el mismo lugar donde cada uno vibre a través de su comando de inteligencia. Creemos que 12 personas unidas a través de un propósito podemos cambiar un resultado, podemos crear una forma diferente de hacer las cosas. La propuesta que tiene el juego es incluirse dentro de las escuelas. Ya estuvimos participando con niños de 4 a 16 años y ha sido una experiencia hermosísima compartir con ellos porque a través del juego que nosotros diseñamos, colores, formas, dibujos, los jóvenes y los niños comprenden ese metalenguaje. A través de ese portal de las inteligencias, que es una invitación que hace el juego, podemos descubrir cuál es nuestro color, cuál es nuestra forma y ponernos en contacto con nuestra misión y con nuestro propósito de vida. Tuvimos la oportunidad de estar en escuelas invitados porque el juego de la herencia personal, al convocar los talentos, quiere ser una orientación vocacional. Y como cada joven recibiría su sello único profesional que solamente a él le corresponde su sello dentro de los 144 posibilidades, lo que sucede es que pueden elegir cualquier profesión, pero tener definido cuál es mi acción concreta. Dentro de del trabajo de ludoterapia de la escuela, ofrecemos un segundo juego, que es el juego de la manifestación cuántica, que tiene que ver con cómo aplico mi plan a el plan grupal. O sea, siempre que tengo un propósito, tiene que ser manifestado en conciencia con lo grupal, con lo que estamos queriendo lograr a través de una comunidad, a través de una empresa o a través de una escuela. Te invitamos a crear este juego. Este juego es a través de una mesa y cada uno diseña el instrumento que es capaz de atraer lo que necesita para completarse. Ese sería el juego de la manifestación cuántica. Y hay un tercer juego que es co-crear la nave del arca. Allí nos encontramos los 12 guías germinadores que cada uno desde su talento, desde su máxima capacidad, vamos a diseñar un mapa, un rumbo, un lugar donde queremos llegar.
pero confeccionado por todos, confeccionado por la habilidad que tiene cada uno. Este juego fue inspirado en la famosa nave de Argos, que fue la que Jason, para conquistar el Vellocino de Oro, convocó a los talentos, a los mejores profesionales de cada área. Ellos se embarcaron en una nave, estas 12 personas, con el propósito de traer el Vellocino de Oro a su casa. Estos 12 valientes, estos 12 héroes, lograron traer el Vellocino, lucharon contra todas las tempestades, contra todos los dragones, contra todas las dificultades que tenía el camino. Pero cuando volvieron, volvieron con el resultado del Vellocino de Oro. Nuestro trabajo lo llamamos la nave de Arca, porque lo que no trae esa leyenda es la posibilidad de la trascendencia, porque Jason, con ese Vellocino de Oro, lo que hizo, lo puso sobre una mesa y terminó falleciendo con el Vellocino sobre su cabeza. O sea, cuando nosotros elegimos llegar hasta un propósito, este propósito debe tener la capacidad de ser trascendente, de no solo beneficiarnos a nosotros mismos, sino también beneficiar a la comunidad a la cual pertenecemos. La idea es que seamos una comunidad educativa de guías germinadores, o sea, el equipo unido por todos los talentos, por eso es transdisciplinarios. ¿Para qué? Donde cada uno pueda tener su sello único profesional, que es un sello dentro de las 144 posibilidades de las inteligencias. Entonces, nos vamos a juntar para poder crear algo a través de lo que yo llamo la Escuela del Florecimiento del Talento. Porque después que cada uno descubre su inteligencia, hacemos talleres para activar esas inteligencias. O sea, porque la diferencia entre una inteligencia, un talento y una coronación es cuál es mi actitud frente a eso. O sea, la inteligencia es algo que ya lo tenemos, nacemos con esa inteligencia. Nadie nos puede sacar eso. Ni aunque lo tiremos, lo podemos perder. Eso dicen algunos maestros. Eso es extraordinario. Entonces, eso ya lo poseemos, está con nosotros. Pero si nunca lo pusimos en acción, si nunca practiqué lo que era esa inteligencia, simplemente me voy a quedar con esa idea y no puedo decir que tengo ese talento, porque nunca me animé a qué, a utilizar mi cuerpo, mi emoción y mi lenguaje, que es la parte donde yo tengo que accionar quién soy, ¿no? Si nunca lo puse en práctica, entonces no puedo decir que tengo un talento. Entonces, hacemos como esos procesos. Cada inteligencia se practica para ver qué talento tengo. Cada uno, cuando descubre su talento, lo que puede hacer es practicarlo tanto, 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 que sea capaz de coronarse y vivir de ese don. Hay 144 sellos únicos profesionales donde los jóvenes, al recibirse, pueden sentirse reflejados. Por lo tanto, cualquier profesión o cualquier oficio que ellos eligen, cada uno tenemos una acción concreta para realizar. La experiencia que viven los guías germinadores a través de la escuela es vivir 3 inteligencias por año, donde al final del año tienen que crear un propósito que tenga unión de esas 3 inteligencias y donde ese propósito pueda también beneficiar a otros. A través de 4 años de vivir en la Escuela del Florecimiento del Talento, uno puede completarse activándose con las 12 inteligencias. Entonces, cada persona se transforma en un guía germinador capaz de ofrecer 12 miradas diferentes ante cada problema, ante cada propósito, ante cada cosa que quiera lograr en su vida. En la Escuela del Florecimiento del Talento, la invitación es a despertar todo el poder y potencial de nuestra divinidad. ¿Cuál es el comando de inteligencia que resuenas y que eliges despertar, activar, servir, transformar y manifestar en tu nueva vida? La misión es un estado de conciencia que se desea lograr y son fundamentales, pues todo lo que uno hace debe ser coherente con ese objetivo.
Ese objetivo que tenemos que cumplir es lo que nos llevará a ser ejemplo de la conciencia, o en este caso en la escuela, de la inteligencia que elegimos manifestar. Cada uno tiene un sello único profesional dentro de la escuela, pero cuando estamos en grupo, ese sello forma una enorme unidad, pero tengo que permitir resonar con ello. ¿Cómo se elige una misión? Se puede elegir por resonancia, por voluntad o por valoración personal. La visión está en el corazón y la misión en el pensamiento. El pensamiento traduce el diseño maestro sugerido por el corazón para su manifestación en la realidad. Las preguntas que necesitamos que resuenen dentro nuestro son: ¿esto que estoy haciendo sirve a mi misión? ¿Esto que estoy siendo refleja mi misión? La cuestión es: ¿cuál es el comando de inteligencia que resuenas? Y la invitación de la escuela es: ¿estás dispuesto a dedicar tu nueva vida a evolucionar y manifestar ese comando de inteligencia? ¿Qué queremos lograr con la escuela? Convertirnos en un ejemplo vivo en esa conciencia o en ese comando de inteligencia que es lo que elegí para llevar a la acción aquí y ahora. Cada persona puede acceder al juego que está dentro de la página y jugar en forma individual. Pueden hacer todo el proceso completo de descubrir cuál es el comando de inteligencia, cuál es el talento y descubrir cuál es su sello único profesional. Si ustedes están interesados en participar del juego de la herencia personal en grupo, tienen que conectarse a través de mi página para poder asistir a los grupos de encuentro que tenemos. Para llegar a más personas, para llegar a la educación, para llegar a las escuelas, para llegar a los grupos, hemos elegido crear un libro juego. Este libro contiene información multidimensional, porque va a tener un tablero, van a tener fichas para armar, van a tener un dado donde hay que crear el propio dado y donde también van a poder seguir instrucciones a través de tarjetas para descubrir cuál es su talento. La Escuela para el Florecimiento del Talento está fundada en talentos constelados coherentemente para un propósito. Ese propósito puede ser personal, empresarial, para escuelas, para un grupo determinado o para crear algún sector o alguna división. Nuestro trabajo es tener en cuenta el capital humano. Lo que muchas veces nos olvidamos es que detrás de todo profesional hay una persona con una conciencia. Nuestra tarea, la tarea de la Escuela para el Florecimiento del Talento, es tratar de que las personas estén en su más alta valoración para que lo que brinden como profesión sea su máximo valor, que puede contribuir no solo a sí mismos, sino al grupo al que pertenecen. Quiero decir, posiblemente y muchas veces, que por suerte para sobrevivir, lo que hacemos es las mismas cosas que hacemos, aplicamos algo de eso que es natural para nosotros. Pero si lo podemos saber con conciencia de que tenemos 5 años, posiblemente podemos escribir otra historia, ¿no? Esa es un poco la tarea también de la escuela. O sea, cuando uno, si se encuentra, siempre las cosas que vienen de afuera son interpretaciones. Nada de lo que ustedes van a vivir hoy es verdad si ustedes no lo creen, ¿no? O no lo sienten, y eso está bien.
Pero si realmente nos podemos sentir desde pequeños bien orientados y sabemos que eso es nuestra función sin esfuerzo, me parece que podemos cambiar la historia. No de nosotros, sino de todos, nuestras familias, del lugar donde vivimos, de los grupos que pertenecemos, ¿no? De eso se trata. Yo soy una maestra del corazón, que elijo manifestar mis colores arcoíris, que lidero el área de educación de los dones del espíritu y me comprometo a acompañarte para anclar tus talentos, recordar tu herencia personal y aprender a manifestarlos, envolviéndolos en el espíritu de amor, belleza y luz, con el propósito de aprender de nosotros mismos y disfrutar y divertirnos, pero comprometidos e integrados en una unidad y alianza profunda para fortalecer, motivar y pertenecer a la conciencia planetaria, para lograr un mundo global y unificado, para dejar huella a las generaciones futuras. No lo puedo hacer sola, y voy a convocar a todos los seres que recuerdan que somos almas viviendo una experiencia física, que eligen ser aprendices y maestros a la vez, eligiendo a la Tierra como su escuela. A cada maestro que contribuye a germinar la semilla de los nuevos talentos, a los adultos que despiertan y guían desde el amor y la libertad, a los abuelos que eligen disfrutar y dejar su aprendizaje para nutrir el alma joven. A todos los individuos, instituciones privadas o estatales que se sienten comprometidos y responsables de cumplir el verdadero y más alto propósito, que es el despertar y activar a través de la conexión con el plan de Dios. Con el plan que Dios tiene para ti, y comprender que la única forma para el florecimiento del talento es elevar la conciencia. Muchas gracias.